Hello everyone, I am Sophia Sond, the program manager at the Tech Platform. So I am the host of this session where we have Mr. Antonio as our speaker on the topic, the transformation. Okay, so let me introduce Mr. Antonio. Hi, Mr. Antonio, you are live now. Thanks, Sophia. Thank you very much. I'll just share your screen, then you can start the session. Okay. So just wait a second. Yes. Yeah. So the screen has been shared. Now this class is all yours, Antonio. All the very best for this session. Okay, perfect. Thank you very much for the pass. Okay, muy buenos días a todo el mundo. Gracias por estar en esta charla. Estaremos compartiendo temas sobre transformación digital y de cómo esta ha sido capaz de habilitar ciertas habilidades en las empresas y poder mantener la continuidad del negocio y también la cadena de pago para los trabajadores de ellas. Ese soy yo, soy Antonio Cuevas, soy consultor en tecnología de la información y las comunicaciones. Pertenezco al programa de Ingeniería de Redes y Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de UPC en Lima, Perú. Soy jefe de sistemas en un pequeño emprendimiento que se llama KairosNet Perú. Actualmente soy voluntario y miembro activo y también director de investigación del Cloud Security Alliance Perú Chapter y también soy miembro activo del ISC Cuadrado Perú Chapter. Actualmente vengo investigando la transformación digital ya desde hace buen tiempo y de cómo ayudar a crear valor a las organizaciones utilizando las tecnologías emergentes, ¿no? Estoy enfocado principalmente en Cloud Computing, Cybersecurity, Gestión y Gobierno de las TIC. Vamos a ver. Hagamos esta pequeña pregunta y centrémonos en esa imagen que está allí en la pantalla. ¿Estamos transformados digitalmente? Recordemos que la transformación tiene que ver tanto en lo personal como en lo organizacional, es decir, en las empresas. Podemos ver en esta imagen que sea proporcionada por el MIT y también el concepto que está allí fijado, vemos conceptos como Big Data, tecnología, grupos de trabajo, inversión global, investigación, estrategia de redes, concepto de negocio, ideas de inversión, marketing eficiente, ideas, ganancias, análisis futuro, ¿no? Entonces, toda esta gama de palabras encierran muchas cosas en sí y van mucho más allá de un simple concepto. Y es aquí donde nosotros podemos pensar algo, meditar algo. La transformación digital ya no es simplemente cambiar la antigua máquina de escribir para la gente de mi edad que realmente podamos haber conocido, y quizás también para los jóvenes y los más jóvenes aún, que lo han visto en algún momento en alguna película de un escritor escribiendo en una máquina llena de teclas. Esa es la máquina de escribir, ¿no? Ya no es simplemente cambiar esa máquina de escribir antigua por una computadora, por una tablet, por un smartphone, desde donde nosotros podamos empezar a ingresar datos, escribir, poner letras, escribir palabras y generar oraciones. No solamente es ese simple hecho de cambiar una máquina antigua por una máquina nueva. Es algo más profundo, es cambiarlo todo y al mismo tiempo no dejar nunca de cambiarlo todo. Es decir, se va haciendo un círculo virtuoso en el cual uno va cambiando, va evolucionando, ve que puede volver a cambiar y lo vuelve a hacer y vuelve la rueda y una y otra vez, en diferentes iteraciones en el tiempo. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos hacer para poder transformarnos? Vamos a hablar de la transformación como un hecho general, no necesariamente como un hecho empresarial. Siempre me gusta poner esta imagen que es un puño rompiendo la caja. Muchos de nosotros siempre nos encontramos muy tranquilos, muy cómodos en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra propia realidad, ¿no? Y nos cuesta muchas veces salir de ella para aventurarnos a hacer algo y mejor aún, lograrlo. Y ahora sí me gusta decir esto, romper la caja, porque siempre nosotros estamos en una cápsula
en una burbuja, en una caja, ¿no? En la cual estamos encerrados y vivimos y damos muy bien nuestras vueltas y continuamos así durante mucho, mucho tiempo. La transformación digital específicamente va a requerir no solamente que tú rompas la caja o que hagas una cosa u otra, no, es más específico, es más directo, tenemos que entender que nosotros vamos a poder requerir cuatro transformaciones distintas, pero al mismo tiempo que están interrelacionadas. En primer lugar, tenemos que transformar el modelo operativo del negocio. Todos los comerciantes, todos los empresarios, todos nosotros sabemos que nuestros procesos de negocios empiezan aquí, siguen acá y terminan allá. Y todos van dando la vuelta, siempre igual, siempre igual, siempre igual. ¿Funciona? Sí. ¿Crea valor? ¿Genera dinero? Sí. Entonces, ¿para qué lo quiero cambiar? Para que sea mejor, para que puedas evolucionar, para que puedas ser mucho más competitivo y más apetecible a tus clientes. Esa es la primera de las cuatro transformaciones que hablo. La segunda transformación es la cultura organizativa. Así como nuestros procesos marchan y trabajan y producen valor, nosotros como empleados, nosotros como trabajadores, nosotros como dueños de negocio, como gerencia general, como directorio, tenemos una manera de hacer las cosas y tenemos una manera de generar el trabajo y de que él se vaya realizando vez a vez. Eso se denomina la cultura organizativa. Y así, al igual como el modelo operativo tiene un patrón, la cultura organizativa también lo tiene, y ese también debe ser cambiado. Hablaremos con mucho mayor detalle luego. Otra de las transformaciones que debemos asumir son las habilidades y las competencias del personal. Ojo, habilidades y competencias del personal. El personal, la gente, las personas, son uno de los dos pilares sobre la cual se sostiene la transformación digital. Tenemos el pilar de las personas, donde se encuentran ¿quiénes? Nuestros trabajadores, el personal de la empresa, nosotros, y además también los clientes. Y en el otro pilar vamos a encontrar la tecnología, que hablaremos en unos minutos. Ahora, en este pilar de las personas, nuestros empleados, nuestros trabajadores, tienen habilidades y hacen determinadas tareas. Por ejemplo, puede ser una secretaria, puede ser un administrador, puede ser un contador, puede ser un encargado de sistemas, un especialista en redes, por ejemplo, ¿no? Y sus habilidades son netamente centradas, enfocadas. Y sus competencias son aquellas en la cual su cargo lo amerita, su cargo lo dice. Entonces, esas habilidades y las competencias del personal tienen que ser transformadas. Esa es la tercera transformación que debemos hablar. Y la última de las transformaciones de la cual vamos nosotros a poder conversar es sobre ese pilar, el otro pilar que le indiqué, el pilar de la tecnología. Es claro que nosotros como empresa, como organización, estamos soportando todo nuestro trabajo en servidores, en redes, por ejemplo, telefonía IP, por ejemplo, routers, switchings, modems, mil y un tipo de tecnologías que podamos estar trabajando. Pero eso, recuerda, estamos trabajando. Estamos en el momento, estamos en la actualidad. Y como siempre digo, debemos romper la caja y debemos salir hacia más allá para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces, ¿por qué no puedo utilizar, por ejemplo, el cloud computing para poder enlazar mi centro de datos que tengo en mi oficina? Lo puedo enlazar con un centro de datos en la nube y creo una nube híbrida. Es decir, un modelo de negocio on-premise basado en la localidad de la oficina con un modelo de negocio en la nube, que vendría a estar en cualquier cloud service provider que tú puedas elegir, crear un centro de datos ahí, enlazarlos y poder trabajar conjuntamente. Eso ya sería una evolución. Hablaremos con más detalle en un momento. Entonces, cuatro transformaciones distintas, y como te das cuenta, cada una de ellas se va entrelazando. Recordar, pilar personas,
donde están nuestros trabajadores, nuestro personal y los clientes. Ojo, los clientes también están ahí. Y el pilar tecnológico, donde está toda la tecnología que podemos utilizar. Tengo dos pilares, sí. Y sobre él va a haber una gran plataforma en la cual va a estar asentado todo nuestro negocio, todo nuestro proceso, todo lo que tengamos que hacer en la organización. Esos dos pilares no pueden estar desbalanceados, es decir, uno más arriba del otro, otro más abajo del otro, no. Los dos tienen que estar a nivel y sobre él tiene que descansar la plataforma del negocio. La transformación digital busca esto, los dos pilares y el equilibrio de esa plataforma. Ahora, hay un gran error cuando uno habla de transformación digital. ¿Y cuál es ese error? Creyendo que la palabra importante, el núcleo del asunto, es ser digital. Pero no. En realidad, la palabra transformación, el concepto de transformación, es la clave de este asunto. No basta, o muchas personas creen, si por ejemplo digitalizan su documento nacional de identidad, su documento de identidad, lo digitalizan, lo guardan. O tienen archivos de negocio, los digitalizan, los escanean y los almacenan. Está bien, es un primer paso. Pero no necesariamente eso significa que me estoy transformando digitalmente. Simplemente estoy escaneando, estoy digitalizando documentos. En realidad, en el momento en que yo empiece a darle un uso a esos documentos escaneados, esa es iniciativa de digitalización, recién puedo empezar a hablar de transformación. Pregunta del momento, ¿quién aceleró la transformación digital de la empresa? 5 alternativas, el equipo de TI, el CEO, que es el gran jefe, el dueño del negocio, el presidente de directorio de repente, o el coronavirus, o el CTO, que es el jefe tecnológico de la empresa, o el equipo ágil. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades que no queríamos aceptarla. ¿Y quién es el habilitador, quién es el catalizador de la transformación digital en el mundo? Que ningún especialista en riesgos lo pudo tomar en cuenta, ni el más paranoico de ellos pudo decir, va a ocurrir una pandemia y no estaremos más de 270 días encerrados en casa y los negocios no podrán trabajar. Ninguno, ni el más loco de todos pudo decir, va a pasar ello. Pero ¿qué cosa sucedió? Nos golpeamos contra la realidad, que fue cruda y es dura, y podemos afirmar que el catalizador, el que aceleró la transformación digital en las empresas, ha sido el coronavirus. La transformación digital de las empresas no es de ahora, no es de hace 5, no es de hace 10, es un poquito más de tiempo en que ya algunas organizaciones, generalmente las con mayores recursos, las más grandes, las grandes empresas, han venido ya haciendo algunos procedimientos, algunos procesos y se han venido transformando digitalmente. Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las financieras, por ejemplo, grandes empresas transnacionales, ¿no? ¿Ok? Entonces, queda claro en decir que el catalizador para que la transformación digital se desencadene a nivel mundial ha sido el coronavirus, que ha ocasionado esa pandemia tan terrible que estamos atravesando. Ahora, una vista clásica, ¿no? Todos nosotros estamos y necesitamos utilizar la mascarilla, el barbijo, y no debemos de quitarnos, debemos de, cada vez que salimos hacia algún lugar, debemos de utilizarla. 4 cosas, recuerden, mascarilla, protector facial, lavarse las manos continuamente con agua y jabón durante 20 segundos por lo menos, y evitar aglomeraciones. Es decir, cuando usted ve mucha gente, no vaya por ahí, vaya por el otro lado. Entonces, vamos a explorar el viaje hacia la resiliencia digital. Un concepto que también es importante, la resiliencia. Y es tan, pero tan importante porque nos ha afectado directamente. ¿Qué cosa es la resiliencia?
La resiliencia es una capacidad de poder sobreponerse a la adversidad. ¿Qué mejor ejemplo que el haber sido afectado por la pandemia, que nos haya dado un shock total, que nos haya afectado en mayor o menor medida, y que nosotros hayamos podido, desde el fondo, haber pensado que, por qué me pasó, por qué a mí, y luego aceptarlo, y luego empezar a tomar acción sobre lo que hemos sufrido, levantarnos y empezar a crear soluciones sobre lo que ha pasado y avanzar, caminar siempre hacia adelante. Así como a nosotros nos afecta como personas, mucho más creo yo que le ha afectado a las organizaciones, porque las organizaciones siempre están trabajando de una manera continua, de una manera que nunca han tenido problemas, de una manera en la que siempre han mantenido la continuidad del negocio. Resiliencia, un concepto, continuidad del negocio es otro, que son muy importantes y debemos tomar en cuenta. Entonces, la continuidad del negocio se ha sido frenada en seco a raíz de la pandemia. Entonces, el negocio ha tenido que empezar a evaluar cómo hacer para poder seguir avanzando, mantener esa continuidad y seguir manteniendo la generación de la cadena de valor y de pagos, en primer lugar, para sus trabajadores y la cadena de valor para sus clientes. Porque recuerden que las empresas, sin las personas, no podrían existir. Y en las personas tenemos nuestros trabajadores, nuestros empleados, y tenemos a nuestros clientes. El pilar que les mencioné hace unos minutos. Ahora, veamos. Este cuadrito lo hizo IDC hace unos meses, en la cual nos indica cómo ha sido la adaptación a lo impredecible, ¿no? Y cómo ha afectado esto a las decisiones de TI. Vemos que en las primeras dos semanas fue un shock terrible, total. Afectó totalmente, que se vino abajo todo. A partir de la semana 3 hasta la semana 6, las organizaciones, las empresas, se empezaron a organizar, empezaron a ver qué hacer, cómo hacer, qué tengo a la mano, qué me falta, recurrir a consejo de expertos, a juicios de expertos, como lo llaman, para poder empezar a crear vías de solución. Muy optimistamente, creímos que durante los primeros 2 o 3 meses, ya nosotros podíamos, después de haber analizado lo que teníamos, habernos organizado, podíamos tener ya algo claro, ¿no? Algo que cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Y eso le llamamos la realineación, es decir, cómo reajustamos para poder avanzar. Dijimos 2 o 3 meses, falso. No se pudo hacer porque esto tomó más tiempo. Esto está tomando aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Quiere decir que hasta febrero del próximo año aproximadamente, las empresas un poco más, con mayor problema, van a poder recién realinear sus procesos. Pero Antonio, ya están trabajando, sí están trabajando, pero todavía no al 100% de su capacidad operativa. Y ahora, hablando optimísticamente, la transición a la nueva normalidad, porque hemos dejado una normalidad hasta el momento en que nos afectó el coronavirus. Al momento que nos declararon en cuarentena, lo que llamaron el lockdown, y todo el mundo tuvo que estar encerrado en sus casas, las empresas cerradas, las fábricas cerradas, hasta allí llegó la normalidad, porque todos hacíamos nuestro trabajo de una manera, íbamos 8 en punto de la mañana, estábamos marcando tarjetas, 5 o 6 de la tarde estábamos marcando tarjetas de salida, y teníamos una rutina. Eso se acabó. Y dudo mucho en realidad que podamos volver nuevamente a esa realidad en la cual nos sentíamos tan cómodos y estábamos en nuestras cajitas personales. El coronavirus, como le dije hace unos minutos, ha sido el catalizador para que la transformación digital se desencadene tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y eso nos ha llevado ¿hacia dónde? Hacia movernos hacia algún lugar. A realizar una transición a la nueva normalidad. Los expertos más optimistas indican
que esto recién se realizará a partir del primer cuatrimestre del año 2021. Quiere decir que entre enero y abril de 2021 ya vamos nosotros a empezar a tener y a vivir una nueva normalidad en la cual se empezarán a conjugar ciertas maneras de trabajo, ciertas nuevas habilidades y nuevas capacidades para poder seguir creando valor al negocio. Ahora, ¿cómo ha sido el viaje hacia la residencia digital? Podemos ver la base del tiempo. Este también es un cuadro IEC que lo consulté hace unos días para preparar la clase. Podemos ver que casi a la mitad está el COVID-19, el coronavirus, ahí bien plantado él. Y hacia nuestra mano izquierda tenemos la resiliencia pre-COVID, que se ha dado en llamar la resiliencia 1.0, ¿no? En donde vemos dos partes bien marcadas y bien separadas. La resiliencia del negocio y la resiliencia del IT, del departamento de sistemas, ¿no? Esos estaban separados y cada quien trabajaba de acuerdo a su necesidad y a su forma de hacer diariamente. Pero llegó el coronavirus y eso se ha convertido a una nueva resiliencia denominada la resiliencia 2.0. Antes los caminos viajaban paralelos, pero en algún momento han tenido que confluir. Tanto la resiliencia del negocio como la resiliencia del Departamento de Tecnología de la Información han conjugado y se han juntado en lo que viene a ser una comunión y en la cual se ha podido ya por fin determinar que IT es un socio estratégico del negocio y el cual puede proporcionar solución y puede aportar valor, mucho mayor valor, y además por fin reconocido por las empresas, agregan valor al negocio. Podemos ver que el coronavirus es algo que le denominan un evento VUCA, un evento que nadie lo esperaba, un evento que causó mucha zozobra, un evento que nos dejó y nos desnudó totalmente ante nuestra realidad para saber que no estábamos preparados para nada. Ojo, acabamos de tener una pandemia, pero eso no quiere decir que a pesar de la vacuna, a pesar de las medidas gubernamentales, de las políticas de salud del Estado, esto vaya a desaparecer. O simplemente el coronavirus COVID-19 quede allí. Por eso se está considerando múltiples eventos VUCA, múltiples eventos que pueden afectar de una manera tan radical como nos ha afectado el COVID-19. Por eso estamos poniendo ahí varios. En este caso hemos puesto 4. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? Primero teníamos las resiliencias paralelas. Después, las resiliencias se han intersectado para finalmente, en un futuro, llegar a una resiliencia digital. Es decir, esa habilidad de las organizaciones para adaptarse rápidamente a la disrupción del negocio. Poder lograr capacidades digitales para la empresa, para el personal, para mantener la continuidad de las operaciones y para poder lograr cambios y poder obtener nuevas oportunidades. Veamos la siguiente ficha. Ahora, este también es un estudio de IDC. Recomiendo mucho que analicen algunos cuadros que IDC dona y presenta a veces gratuitamente, porque es un sitio de pago en realidad. Pero en el blog de IDC podemos encontrar mucha información de actualidad y el cual podemos nosotros meditar y sacar algunas ideas para poder mantener nuestros negocios a flote. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la tecnología para la transición a la nueva normalidad? Podemos ver en la parte superior el foco centrado en el negocio y en la parte inferior la situación económica. Y podemos ver que este es como si fuese una montaña rusa. En la primera parte teníamos la continuidad del negocio que de pronto fue afectada y fue durante la crisis del COVID. Entonces, esa continuidad del negocio empezó a decrecer porque ya no podíamos trabajar, no podíamos mantener nuestras operaciones. Y eso ocasionó un costo. Y eso es lo que se denominó una caída económica. Hemos llegado hasta lo más bajo. Hemos estado en recesión durante mucho tiempo.
o estamos en recesión algunos todavía. Y allí en la recesión es donde aparece la resiliencia de los negocios. En esa recesión es donde empieza ya a realinear todos nuestros procesos y empezar a subir. Es decir, a achatar la curva, a adelgazar la curva. Es decir, retornar a las inversiones y enfocar nuevamente nuestras inversiones en algún punto que se necesite. Centrar nuestras acciones, nuestros esfuerzos en obtener una determinada habilidad, capacidad o algún nicho de negocio nuevo. Es el retornar al crecimiento. Para finalmente, cuando ya estamos en la parte superior, vemos el futuro de la empresa, ¿no? Y eso será ¿en dónde? En la nueva normalidad, en el nuevo normal. Esto es un vaivén que nos ha pasado y que ya estamos nosotros retornando al crecimiento. Gracias a Dios estamos avanzando. Ahora vemos a Mr. Smith presentando a Mr. COVID como el nuevo ejecutivo de la empresa, que es el experto en transformación digital. Una broma, pero es muy cierto, muy real. Ahora, la transformación digital no debe de estudiarse ni debe de conocerse sin estos cinco dominios. La transformación digital va a estar bien, bien enmarcada en el dominio de los clientes, en el dominio de la competencia, en el dominio de los datos, en el dominio de la innovación y en el dominio del valor. Veamos. Los clientes, las personas. ¿Quiénes son los clientes? Los clientes son aquellas personas, organizaciones que compran nuestros productos o que consumen nuestros servicios. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un comparativo entre lo que era la manera tradicional pre-COVID hacia lo que vamos a hacer en la era digital. Pero en esta parte vamos a hablar ya generalmente de lo que es la transformación digital sin tener en consideración si hubo algún tipo de incidente buca o no. Dicho esto, en la era analógica tradicional, los clientes estaban enmarcados o estaban seleccionados o estaban agrupados como un mercado de masas. Es decir, los clientes están allá. Y están allí y están esperando que nosotros los atendamos. En la era digital, los clientes ya se va a ver como una red dinámica. Es decir que, por ejemplo, un cliente, yo necesito a una persona, un especialista, o tengo un problema en la oficina de que la energía se ha ido, ¿no? O en la casa, digamos, ¿no? La energía falló o hubo un cortocircuito o algo. Entonces, antiguamente, ¿qué cosa hacíamos nosotros? Agarrábamos la guía telefónica y buscábamos electricistas, taca, taca, acá. Llamábamos, preguntábamos, el electricista se hacía rogar y venía. Y nos atendía y nos cobraba caro. Actualmente no. Actualmente tenemos un problema, sea eléctrico, sea gafitero, sea lo que sea. Lo primero que hacemos, WhatsApp, al grupo de WhatsApp de los amigos. Oigan, por favor, me dan referencia de un especialista en electricidad, un electrónico o algo, y vas a recibir respuesta. ¿Y qué tal esa? ¿Es bueno? Sí, ok. ¿Y cómo cobra? Lo justo. Lo llamas, haces tu trato y se realiza el trabajo y tú sigues trabajando, sigues manteniendo tus operaciones. Además, en la era analógica, las comunicaciones se transmitían a los clientes. Es decir, que uno le iba dando la información, le iba dando ciertos datos a los clientes de vez en cuando. Actualmente no. Las comunicaciones son bidireccionales. Yo aprovecho lo que quiere mi cliente. Yo leo a mi cliente y doy una comunicación. Le digo, sí, también lo hago. Sí, lo puedo hacer. ¿Qué tal si lo hacemos así? Es la comunicación bidireccional. Antes era de la empresa hacia el cliente.
sin esperar respuesta ni nada. Ahora no, yo lo que hago primero es leer al cliente para darle una determinada alternativa o posibilidad de que pueda trabajar conmigo. Anteriormente, en la era analógica, la empresa era la clave de la influencia, es decir, la empresa era la que estaba presente y la empresa era la que marcaba el ritmo del negocio. Actualmente no. Actualmente los clientes son la clave de la influencia, es decir, los clientes son los que mueven al negocio. Nos hemos dado cuenta que sin los clientes, sin la cadena dinámica de los clientes, sin la red dinámica de los clientes, eso no podría realizarse. Además, en la era analógica, en la era tradicional, la comercialización se utilizaba para persuadir la compra, es decir, utilizábamos el marketing para que la gente pueda comprarnos, ¿sí o no? Actualmente, la comercialización se debe inspirar en la compra, en la lealtad y en la promoción. Como le dije hace un momento, envíe un mensaje al WhatsApp, al Facebook, a la red social, donde más me acomode, y preguntamos, ¿necesito un electricista? ¿Conocen alguno? Y 3 o 4 personas recomendaron a alguien. ¿Y por qué lo recomendaron? En primer lugar, porque esa persona tenía calidad en su trabajo. Cobraba lo justo, cobraba lo normal. Y eso inspira que uno, como consumidor, pueda comprarlo. Esa es la era digital actualmente. Ya es omnidireccional todo esto. No solamente basta un solo camino para decir esto necesito, no, sino que ya recurro a otros medios para yo poder requerir algo y obtener la respuesta que yo necesito, poder evaluar las que me puedan dar y luego poder consumir lo que yo debo de consumir. Anteriormente los flujos de valor eran unidireccionales, es decir, un solo negocio, y actualmente el flujo de valor es recíproco, es decir, yo te doy y obtengo. Actualmente es, ¿qué me das para ayudarte? El flujo de valor recíproco. Tradicionalmente también se hablaba que los clientes eran economía de escala, es decir, a mayor volumen, entonces mayor utilidad. Actualmente no. La economía del valor tiene que ver con el cliente. Es decir, yo necesito cada vez mayor y más cantidad de clientes para poder seguir generando valor a mi organización. Porque recordemos que una economía de valor basada en el cliente va, en primer lugar, a inspirar a otros clientes que te compren, que consuman tus productos, que compren tus productos, que consuman sus servicios, que sean leales a ti, que te recomienden. Y eso se llama la promoción, ¿no? Es decir, la publicidad del boca a boca. Esto tiene que ver con los clientes. La competencia. Todas las empresas no son únicas en el mundo, no son únicas en el mercado. Hay más de una que hace lo mismo que tu empresa, que nosotros. Pero es aquí donde nosotros debemos de analizar y recrear lo que era lo tradicional con lo nuevo, con el futuro, con la era digital. Anteriormente, la competencia dentro de las industrias era bien definida. Es decir, yo compito contigo, contigo y contigo. Porque solamente entregamos estos productos o entregamos nuestros servicios. Actualmente no. La competencia entre las industrias es más fluida. Es decir, hay mayor cantidad de productos, hay mayor cantidad de servicios que no necesariamente hacen match con otra empresa de la competencia, sino con la de acá, con la de allá y la de más allá. Es decir, hay una fluidez más en el ritmo de la competencia en el negocio. En la forma tradicional, la diferencia y la distinción entre tú eres mi socio y tú eres mi rival era bien sencilla de identificar. Actualmente no. Como ya las empresas se han diversificado en la era digital, no solamente van a hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Es decir, ya tú no puedes ver con qué empresa tú puedes asociarte para seguir generando valor o qué empresa es tu rival directamente. A eso quiere referirse esta parte. La competencia es un juego de suma cero, es decir, estábamos siempre en equilibrio,
Y ahora los competidores cooperan en áreas claves. Es decir, como le dije hace un momento, ¿no? Es decir, una empresa hace tal cosa, la otra empresa hace tal otra cosa, y uno va buscando con quién asociarse para poder ser una cosa más grande, poder proveer un servicio o un producto mayor. Es por eso que decimos que los competidores vamos a cooperar en áreas claves y vamos siempre a estar trabajando juntos. Los activos claves se mantienen dentro de la empresa, es lo que decía el formato tradicional, es decir, que todo estaba dentro de la empresa, los gastos, todo lo que sea capital estaba allí. Ahora no, los activos claves no solamente residen en empresas, sino también en las redes externas. Los productos eran con características y beneficios únicos en el mercado tradicional y actualmente son plataformas con socios que intercambian valor. Eso quiere decir que ha ido una evolución mucho mayor de lo que eran los productos o servicios que antes considerábamos con características y beneficios únicos. Una sola cosa, una sola forma de trabajar, de entregar un producto o servicio. Actualmente las plataformas son con los socios y con los cuales vamos a intercambiar valor. Vamos a ver luego con mayor detenimiento lo que es una plataforma. En el formato tradicional, unos pocos competidores dominaban la categoría. Es decir, habían empresas altamente especializadas y que solamente se dedicaban a ello y ellos eran los dominantes, ellos eran los top de ese tipo de negocio. Actualmente, como ya hay una interacción con otras empresas para hacernos socios, el ganador se va a llevar todo debido a los efectos de la red. Quiere decir que como me estoy juntando con mayor gente, puedo dar yo otros productos, mejor calidad de productos, mayores servicios, mejores calidad de servicios, y por lo tanto podré hacer frente ante los gigantes del mercado y poder ser el ganador ante algún tipo de proceso con ellos, algún tipo de negocio, alguna oferta, alguna licitación, algo por el estilo. Los datos. Qué impresionante, ¿no? Los datos. Yo recuerdo cuando empecé a dictar clases allá por comienzo de los 90, dictaba un curso que se llamaba Introducción al Procesamiento de Datos, así se llamaba el curso. Y en ese curso la primera clase era la más aburrida de todas en realidad, porque me dedicaba a definir o a contarles a los alumnos cuáles eran los conceptos generales de la informática, del procesamiento de datos. Y el concepto que quedó, pues, fue que un dato es cualquier valor, cualquier concepto que tú puedas obtener de algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener de un salón de clases los apellidos, los nombres, su sexo, su edad, su código de alumno, su primera nota, su segunda nota, su tercera nota, su cuarta nota. Además también su hobby y un sinfín de datos más que puedo obtener yo de un salón de clases. Pero solamente lo tengo allí, es como si agarráramos nosotros una caja y vamos metiendo una bolita y en cada bolita va poniendo nombre, Pedro, otra bolita, 18, otra bolita, estampillas, otra bolita, 17, otra bolita, 23 de mayo del 90, y así tenemos una caja llena de bolitas, sin ningún orden, sin ninguna estructura, sin nada de nada. Entonces, esos datos, esas bolitas, ¿qué pasa si yo las empiezo a organizar? En primer lugar, todas las bolitas referente a un individuo, a un ítem. Si son alumnos, su apellido, su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, su hobby y sus notas. Primera. La segunda línea, todas las bolitas del segundo alumno. La siguiente línea, todas las bolitas del tercer alumno. Y así hasta que llegamos a identificar y ordenar todas las bolitas de todos los alumnos. Y ya tengo, ¿qué cosa? Una tabla con todos mis alumnos. Ya se ordenó. De una manera u otra ya se ordenó. Entonces, ¿qué cosa he generado? Información. Porque si tú te has dado cuenta, en la cajita
Estaba por estar las bolitas y qué sería, qué significará este 17, qué significará ese Pedro, puede ser cualquier cosa. Pero en cambio, si yo ya la veo en una matriz ordenadito, por líneas, ya puedo decir, ah, este es el, esta es Juanita Peña, nació el 15 de agosto de 2003, su primera nota ha sido 17, su segunda nota 14, su tercera nota no vino, o sea, no tiene nota, y su cuarta nota es 19. Ya puedo identificar porque está ordenado. ¿Qué pasa si yo a esa tablita lo ordeno por apellidos? ¿Sí? Los apellidos que empiecen con A en la parte superior hasta los apellidos que empiecen con Z en la parte inferior. ¿O qué pasa si yo los empiezo a clasificar por edad? Los menores en la parte superior, los mayores en la parte inferior. Cada cambio, cada iteración de esa tabla de datos empieza a generar información, de una manera u otra, información distinta, pero con los mismos ingredientes. Y ahora, los datos son importantes en la empresa. Tradicionalmente, la generación de los datos era costosa para la empresa. Porque los datos, como les digo, tienen que ver con mucho, con mucho, con mucho, con mucho que analizar, con mucho que ordenar, con mucho que clasificar. Y necesitábamos tener un ejército de gente para que lo pueda hacer. Por lo tanto, era costosa. Actualmente, es mucho peor. Porque los datos se generan a cada rato y en todas partes. Es decir, ya no hay manera de que solamente en un punto se genera todo. No, ahora tenemos datos de todos lados. El reto de los datos anteriormente, en la época tradicional, era que almacenarlos y gestionarlos. Es decir, ¿dónde los guardo? ¿Cómo los gestiono? ¿Cómo los manejo? Actualmente, en la era digital, el desafío de los datos es convertirlos en información valiosa. Es decir, tenemos nuestros datos y que seamos capaces nosotros de empezar a generar información a raíz de ellos. Y cada vez no solamente tipo de información. Una, dos, tres, cuatro, 50, mil, n veces de iteraciones que me generen información distinta en cada uno de ellos. Y cada iteración me genera una información valiosa. Antiguamente los datos solamente utilizaban datos estructurados, es decir, que cada dato tenía un campo específico en el cual se desarrollaba. Por ejemplo, apellido, nombre, edad, fecha de nacimiento, es decir, claramente identificables. Pero no, actualmente, en la era digital, los datos no estructurados son aquellos que nos parecen irrelevantes o que no son datos para nosotros, quizás, son cada vez más utilizables y al ser utilizables también son valiosos. Eso es lo importante de la era digital, que no desaprovecha nada, que no hay merma, que no hay pérdida. Los datos se gestionaban en ciclos operativos tradicionalmente, es decir, que se utilizaban ciertos lugares y ahí se operaban nada más. Actualmente, en la era digital, uno puede ver un silo, otro silo, llámese silo una manera de trabajar, un sitio donde trabajar. Y uno puede ver que los datos se pueden estar interconectando. Hice una vuelta, una iteración, generé esta información. Hice otra vuelta, otra iteración, generé otra información. Y así puedo tener 5, 6 mil si quieres. Y vamos a poder ver que esos datos entre silo y silo van a estar interconectados, que tienen que ver uno a otro, que están relacionados. En la era tradicional, los datos son una herramienta para optimizar los procesos. Es decir, con nuestros datos nosotros podíamos analizar lo que estábamos haciendo y podíamos ir reajustando y poder seguir creando valor a la organización. En la era digital, los datos son un activo, es decir, es algo que es valor puro, intangible, clave para la creación del valor. Hablemos algo de innovación. ¿Qué es la innovación? ¿A qué cosas nosotros podemos referirnos como innovación? Hace unos meses participé de un curso con un gran maestro peruano
Juanma Espinosa, y él nos contaba una anécdota que cuando viajó a Reino Unido, él pudo por fin comer una hamburguesa. ¿Pero qué? Oye, ¿qué? ¿La hamburguesa es clásica? ¿Todo el mundo come hamburguesas? No. Resulta que ese señor, que ese maestro, es vegano. Si no come nada de carne, está muy en la línea naturista y todo esto. Y una de las empresas de consumo de mayor prestigio y mayor presencia en Reino Unido había creado pues su línea vegana. Y la hamburguesa olía a hamburguesa, con lo que él refiere. La hamburguesa se veía como una hamburguesa y la hamburguesa se sentía y se sabía como una hamburguesa. ¿Pero qué? Era totalmente vegetal. ¿Eso es algo innovador? Por supuesto que sí. Porque no había nada en el mercado hasta ese momento. Y fue algo que fue orientado a un determinado grupo de usuarios, de clientes. Eso fue algo innovador. Vayamos años antes, ya decenas de años antes, allá por los 60, se inventó el velcro. El velcro es esa cinta normalmente lo conocemos como pega-pega, ¿no? Es decir, que hay una parte de la cinta que tiene como unos ganchitos y la otra parte de la cinta tiene como una esponjita, que tú la juntas y esas esponjitas se entrecruzan con esos ganchitos y no lo puedes soltar, no lo puedes abrir. Mucha gente piensa que el velcro es el invento del siglo XX. Puede ser. Eso fue innovador. Porque antes tenías o que coser, o que poner botones, o que poner remaches para que dos superficies no se suelten. En ese caso, tan simple como juntar y luego hacer un poco de fuerza para soltar. Tan buen invento ha sido que la NASA lo usó en los trajes espaciales para sus continuas misiones espaciales. Imagínense. Eso es innovación. Crear algo que no esté en el mercado y que le va a servir a un grupo de gente de una manera totalmente distinta, de una manera innovadora, valga la redundancia, ¿no? Algo que te sorprende y que satisface tu necesidad. Entonces veamos nosotros el formato tradicional. Nos decía que las decisiones eran basadas en la intuición y en la antigüedad. Es decir, que tú podías innovar de una manera intuitiva y generalmente lo hacía la gente con mayor experiencia. En la actualidad, todo el mundo, todas las empresas digitales, se encargan de estar realizando pruebas y validarlas. Y a veces, cosas que para nosotros de repente pueden ser absurdas, pero para esas empresas innovadoras totalmente, son disruptivas, son algo que va a generar valor de una manera u otra. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, en que la cadena Airbnb o, por ejemplo, Netflix? ¿Netflix vino de dónde? ¿De dónde nace el tema de Netflix? En la era tradicional, ¿qué cosa era? El Blockbuster, ¿recuerdan? La cadena de tienda Blockbuster. Esa cadena de tienda en la que uno iba y tenía el concepto de alquiler de cintas VHS. Esas cintas que se ponían en un dispositivo, no un dispositivo VHS de cinta y podía uno visualizar la película que quería, ¿no? Y ese tuvo su mercado, tuvo su momento, pero tuvo que sucumbir a raíz de Netflix, porque Netflix ya no se encargó pues del tema de las cintas físicas, ya no se encargó del tema de ir a la tienda a buscar, a ver, a probar
y llevarte la cinta, verla en tu casa y devolverla antes de la fecha de término para evitar la multa, ir nuevamente a la empresa y entregarla. No. Todo actualmente Netflix se realiza tranquilamente desde donde tú estés, desde tu smartphone, desde tu tablet, desde tu televisor, de tu PC, o desde donde pueda ser reproducido Netflix. Eso ha sido una constante de pruebas y validaciones que lo que necesitaba la gente en su momento para poder saltar de lo tradicional, que era el blockbuster, a lo novedoso, que es Netflix. En el formato tradicional, probar las ideas era caro, porque tenías que invertir en algo que no sabías que iba a funcionar y lo veías como quizás gasto. Además era lento y también era difícil. Actualmente, en la era digital, como le dije, hay tantas ideas que se mueven y tantas ideas que se van pensando y en cada iteración se van probando en forma rápida, porque recordemos que una iteración no debe demorar más de 2 o 4 semanas a lo mucho, en lo cual uno puede empezar a entregar un mínimo producto viable, algo que pueda servir, algo que nos pueda cautivar como clientes. Es relativamente fácil y además es barato. Anteriormente los experimentos eran realizados con poca frecuencia y además eran hechos por expertos. Claro, por lo mismo que tenían temor, tenían cierta restricción, tenían cierta aversión al cambio. Actualmente los experimentos son realizados constantemente, es decir, a cada rato por todo lo del personal de la empresa. ¿Por qué? Buscando uno la innovación y buscando la continuidad del negocio y también la generación de valor. El desafío de la innovación era encontrar la solución correcta en el formato tradicional. Es decir, teníamos que encontrar esto es lo que necesita el cliente. E identificaba el problema del cliente. La solución, esta es mi solución y esto es lo que debo entregar al cliente. Esa era la solución correcta. Ese era el desafío de la innovación en esa época. Actualmente el desafío de la innovación es resolver el problema correcto. Porque un cliente puede tener muchas necesidades, pero si nosotros identificamos realmente cuál es el problema que él tiene, entonces nosotros podemos direccionar toda nuestra capacidad, todos nuestros recursos, toda nuestra habilidad en resolverle ese problema que tanto lo molesta y que está insatisfecho el cliente. Antiguamente, en el formato tradicional, el fracaso se evitaba a toda costa. Es decir, no podemos fracasar, no hay manera. ¿Por qué? Uno, porque es caro. Dos, porque nos demoramos un montón. Y tres, porque es hiper difícil. Actualmente no. Alguien dice, o alguien dijo por allí, equivócate pronto y sigue avanzando, ¿no? Es decir, no te quedes en la equivocación, sino genera la solución y sigue avanzando. Y eso es lo que tiene que ver con esta frase que dice acá, esta oración, los fracasos se aprenden de manera temprana y económica. Es decir, mientras más temprano te equivocas, mejor. Porque así no tienes que invertir ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, más adelante que ya se hace el problema más grande. En el formato tradicional, el enfoque estaba centrado en el producto terminado. Es decir, este es mi producto final, este es lo que, en esto nos hemos esforzado todo este tiempo, esto es lo que necesitamos. Actualmente, el enfoque está en los prototipos mínimos viables y la iteración después del lanzamiento. Los productos mínimos viables son aquellos productos que han sido creados en una rueda, en una iteración, en una vuelta del trabajo de la empresa. Ese producto mínimo viable es algo que funciona, que puede ser corregido, por supuesto que sí, que puede ser enlazado de otra manera también. Cuando en la empresa digital, en la era digital, tú logras un mínimo producto viable, lo lanzas al cliente para que lo apruebe. Si el cliente lo aprobó, perfecto, funcionó, va. Y esto es bueno para la empresa.
Valor. ¿Qué tiene que ver el valor en todo esto? ¿Qué tiene que ver el valor en todo esto? ¿El valor qué? ¿Monetario? Puede ser. ¿El valor reputacional? También puede ser. Pero vemos a un empresario ahí cómodamente sentado, mirando y gozando del valor que la organización ha podido lograr. Debemos recordar nosotros que en la transformación digital, el centro, la razón de ser de la empresa, es el cliente. No es la creación de dinero, no es la creación de nuevos productos, no es la creación de nuevos servicios. No, es el cliente. Recordemos que si nosotros tenemos un cliente al cual nosotros hemos podido determinar cuál es su problema específico y le hemos podido solucionar ese problema, ese cliente va a estar, uno, satisfecho. Segundo, nos va a recomendar. Tercero, va a ser leal a nosotros. Y cuarto, siempre va a consumir nuestros productos, va a ser leal. Esa es la creación de valor. En la época tradicional, la propuesta de valor era definida por la industria. Actualmente, como le dije hace un rato, en la era digital, la propuesta de valor está definida por las cambiantes necesidades de los clientes. Si tenemos nosotros que ser expertos en poder ir leyendo el mercado, leyendo a nuestros clientes, identificando sus problemas para poder generar productos y servicios que satisfagan a esos grupos de clientes específicos. Tradicionalmente, se ejecutaba la prueba de valor actual. Actualmente se descubre la próxima oportunidad de valor para el cliente y esto nuevamente, estar con nuestro periscopio, con nuestro binocular, con nuestra lupa, viendo qué y cuál es la necesidad de nuestros clientes. Tradicionalmente se optimizaba el modelo de negocio lo más posible. Es decir, tratábamos de que el negocio esté pero así a la medida ya para el cliente. Actualmente se evoluciona antes de lo necesario para mantenerse a la vanguardia. Quiere decir que en cada iteración que estábamos hablando hace un rato, en cada vuelta del negocio, íbamos nosotros a ir evolucionando porque íbamos descubriendo problemas y solucionándolos y viendo nuevas capacidades y nuevas posibilidades de entrega al cliente. Tradicionalmente también podíamos juzgar el cambio por la forma en que se afectaba el negocio actual. Es decir, si hacíamos un cambio, veíamos, uy, esto fue bueno, esto fue malo, y lo sopesábamos. Eso teníamos que ver con respecto a cómo se estaba afectando el negocio. Actualmente ya no es así. Actualmente ya hemos hecho un negocio y ahora, ¿de qué nos sirve esto para nuestro próximo negocio? Esto quiere decir lecciones aprendidas. Cada vez que nosotros generamos actualmente en la era digital un nuevo producto, un nuevo servicio, no solamente se queda ahí, en ese nuevo producto, en ese nuevo servicio, sino uno que también lo va repensando para ver otros próximos negocios. En la era tradicional, el éxito del mercado permitía la complacencia, es decir, estás totalmente complacido y ahí quedaba el asunto. Actualmente, ya estamos en lo que dice acá la ficha, solo los paranoicos sobreviven. Es decir, tenemos que estar totalmente obsesionados con el cliente y solamente aquellos que estemos lo suficientemente obsesionados y paranoicos por ellos, vamos a sobrevivir a ese mercado tan, pero tan cambiante. Esto es un rápido paso de lo que veremos en la próxima clase. Es el playbook para la transformación digital, que quiere decir una guía o una propuesta de guía para poder nosotros transformarnos digitalmente. Vamos a ver los cinco dominios, los clientes, los temas estratégicos, o el tema estratégico es aprovechar la red de los clientes. Los conceptos clave serán camino a la compra, los comportamientos centrales a través de la red de clientes y el embudo de comercialización reinventado. Esto lo voy a pasar rápidamente porque lo veremos por clase cada ficha de estas.
En el dominio de la competencia, el tema estratégico es la de construir plataformas, no solo productos. Ya lo hablamos hace un rato, plataformas. Ya no solamente nos basábamos en productos o servicios. Plataformas es un concepto mayor y mucho más empoderado. Los conceptos claves en la competencia para en el Playbook nos indican los modelos de negocio de la plataforma, los efectos de la red indirectos y la desintermediación de los recursos. Y además también hablaremos de los trenes de valor competitivo. En el dominio de los datos, el tema estratégico va a ser convertir los datos en activos, es decir, en algo que sea de valor total para el negocio. Para esto, como conceptos claves, veremos la plantilla de valor de los datos, los conductores de los grandes datos, la toma de decisiones basadas en los datos. En la innovación, como tema estratégico, se está tomando el convertir los datos en activos. Para esto vamos a ver la experimentación divergente, es decir, hacia afuera, la experimentación convergente, quiere decir hacia adentro, los prototipos mínimo viable que hablamos hace un rato y los caminos que debemos seguir para la ampliación de esto. En el dominio del valor, el tema estratégico es adaptar la propuesta de valor. Y eso se logrará con los siguientes conceptos claves. El concepto de valor del mercado, las vías de salida de un mercado en declive y los pasos para valorar la propuesta de evolución. Bueno, señores, ha sido un gusto haber podido participar esta mañana con ustedes. Los espero en la siguiente sesión que será programada por Talks Academy. Los espero, estoy muy orgulloso y muy gustoso en realidad de estar con ustedes compartiendo algo de conocimiento. Larga vida y prosperidad a todos. Hi Antonio, it was a great pleasure that you gave your special time after so long. So I hope everything learned something new from you. So I request everyone to just listen. And if you guys haven't listened this or the previous session, you just go to the website that is www.thetechplatform.com, and also the details is written in the bar, which is the near the screen. You can see, you can get each and every details regarding the videos, regarding the sessions or other speakers sessions as well. So it was a great pleasure, it was a great time with you, Mr. Antonio. I hope people will get the new session after some time or after some week. Right? Yes. Please schedule the next talk, and I'm ready for that. You are ready. So it was a good time that I hope. So for the update, everyone, there will be update regarding the sessions or regarding the sessions with the Antonio or with the other speakers. You just need to be updated with our social media sites, which you will get the information in our website also. So thank you very much, Mr. Antonio. Okay. Thanks. Okay. Thanks, Señor. Okay. Goodbye. Have a good day. Okay.